Se viene en este vehículo gris, avanza desde la pista de la derecha para realizar un arriesgado viraje a la izquierda en una zona en donde no está permitido. Este auto negro no logra frenar a tiempo y lo impacta por detrás. Luego de unos segundos, el conductor decide marcharse. El conductor, que toma la temeraria e imprudente decisión de cruzar desde la pista número 1 a la pista número 3 para efectuar un viraje, es el verdadero culpable de esta situación. Ahora, evidentemente, el conductor que viene por la pista número 3, la del más a la izquierda, va a una relativa exceso de velocidad. Una imprudencia que desató este choque entre ambos vehículos en esta transitada esquina de Quilicura. Quien va a bordo del automóvil negro es Luis Medel, padre del jugador de La Roja, Gary Medel. El otro conductor viajaba junto a su pareja e hijo, quien terminó con lesiones. Fue mi responsabilidad y mi hijo finalmente está mejor, gracias a Dios. Está un poco mejor. Él tiene salud pública, así que realmente lo atendieron en el tema de salud pública. Y bueno, yo reconozco que yo hice una mala maniobra y que generé el tema del accidente. El auto chocado por el papá del seleccionado nacional quedó así. Solo daños en la parte trasera, pero lo peor vendría después. La situación se viralizó a través de redes sociales, aparentemente por cercanos a Aarón. Él asegura haber recibido amenazas, pero la peor parte se la llevó la familia Medel, especialmente con ataques en la cuenta del futbolista. Incluso se reveló la dirección de Luis Medel en Facebook. Ello lo motivó a escribir este mensaje para dar a conocer la situación. Asegura que su padre escapó del lugar porque el otro conductor habría reaccionado de manera agresiva una vez ocurrido el accidente. Yo tuve la culpa por hacer la mala maniobra y no fui prepotente. Lo que sí, mi pareja estaba muy mal con el hecho porque ella lo vivió como pasajera. Y para ella fue que un tipo nos chocó por atrás y su hijo estaba accidentado. Intentamos hablar con Luis Medel para conocer su versión de los hechos, pero no recibimos respuesta. Un problema que creció más de lo debido por las funas de redes sociales. Uno de los peores problemas que ocasiona la funa a nivel social es que erosiona, rompe uno de los fundamentos de nuestra sociedad, como es la justicia. ¿Por qué? Porque cuando una persona funa a otra, no lo está haciendo por justicia, lo está haciendo por venganza. No estoy para nada de acuerdo con el tema de las funas, ni que hayan ido donde él a hacer este tipo de cosas a través de redes sociales. Yo no conozco a la gente que hizo ese tipo de cosas. Algo que hizo pasar el choque a segundo plano. El seguro será a cargo de la reparación de Aarón Fuentes. Por ahora, espera que la ola de mensajes intimidantes, tanto hacia él como a la familia de Gary, termine definitivamente.